Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Nayib Bukele gastó 575 millones en azitromicina y en hidroxicloroquina. Nayib Bukele compró un lote de esa medicina solo porque Donald Trump recomendó que tomaran eso para combatir el coronavirus. Y por eso Nayib Bukele compró ese lote de esa medicina. Pero ahora anunció la OMS. Dice, ver, ONU suspende uso de fármaco que compró el gobierno. Bien, la ONU suspendió ese fármaco porque dice que no es bueno para la salud, que eso no cura el coronavirus, solo porque Trump lo recomendó y ya Nayib Bukele se puso a comprar el montón de esa medicina. Ve, hemos realizado un total de 55 mil pruebas de COVID-19. Hemos invertido 15 millones en contratación de personal. Miren, el Bukele despilfarrando el dinero en medicina de que no funciona para el coronavirus. Solo porque Bukele pensó que eso iba a ser la cura del coronavirus, solo porque Donald Trump recomendó eso, él decidió a comprar toda la medicina para quedar como un héroe, para decir que él tenía la cura del coronavirus. Pero miren, ahora gastó esos 500 millones en medicina que no sirve, en vez de invertir ese dinero en ayudar a la gente que está muriéndose de hambre en El Salvador. Solo $1 millón está repartiendo en comida, pero se gasta 500 millones, 575 millones en medicina que no va a servir para nada, en vez de comprar las cosas que en verdad le van a servir al pueblo salvadoreño. No, pero las focas felices. Los golondrinos están alegres porque Nayib Bukele compró dinero y dicen de que no importa porque el dinero lo invirtió en medicina y no se lo robaron. ¿Y qué saben ellos si Nayib Bukele no se robó ahí de esos 575 millones? ¿No compró eso con los precios inflados o sobrevalorados? Pero las focas dicen que el Nayib Bukele está endeudando al país, pero no está robando. No como lo que hacían los presidentes antes. Y Bukele está haciendo lo mismo que los mismos de siempre, despilfarrando el dinero de los salvadoreños en cosas que no sirven, comprando medicinas que no sirven y muchas cosas. De ahí Bukele está despilfarrando el dinero, endeudando al país. Miren, ve ese dinero tanto que lo necesitan los salvadoreños en este momento. Nayib Bukele dice que no tiene dinero, que los diputados no le han aprobado ni un dólar, ni un centavo. Entonces, ¿por qué gasta esos 500 millones en medicinas que no van a servir? ¿Quién le ha dicho que esa medicina es la cura del coronavirus? Todavía no hay cura para el coronavirus, para que Nayib Bukele esté comprando medicinas que no sabe si son que van a servir para el coronavirus. Ahorita lo que la gente necesita es comida. Lo que, no que Nayib no esté gastando el dinero en cosas que no sirven. También Bukele está gastando millones en un hospital que está construyendo en Cisco. Nayib Bukele gastó 23 millones y solo ha hecho un hoyo. Y ese dinero serviría más para ayudar a los salvadoreños que están aguantando hambre, que no tienen para comer. Pero Bukele se pone a despilfarrar el dinero en cosas que no funcionan. Y en ese hospital de Cisco va a gastar 100 millones de dólares. Al principio dijo que iban a costar, que ese hospital iba a costar 80 millones de dólares. Y ahora dice que va a costar 100 millones de dólares. Otro fraude como el que hizo el FMLN con la presa El Chaparral, que va a costar 500 millones de dólares. 600 creo ya. Y iba a costar 200. Lo mismo está haciendo Bukele, despilfarrando el dinero de los salvadoreños. Ahora Bukele comprando, gastando los 500 millones. Y aquí dice, ve, tratamiento contra el coronavirus, la ONU suspende temporalmente las pruebas de hidroxicloroquina por precaución. Miren, ve, Bukele gastó 500 millones de dólares para comprar eso, ve. Ahora que regrese esos 500 millones de dólares, Bukele, que regrese a medicina por si no se va a ocupar, que le regrese y ese dinero que lo invierta en los salvadoreños que lo están necesitando en este momento. Mucha gente no tiene para comer
y Bukele despilfarrando el dinero en pendejadas, en cosas que no está comprobado si es verdad que es la cura del coronavirus. Así es como Bukele se roba el dinero de los salvadoreños o se lo gasta en cosas que no sirven. Ah, no, pero los golondrinos diciendo que no, que Bukele está haciendo lo mejor, que nunca había habido un presidente como Nayib Bukele, que él sí está haciendo las mejores cosas, pero lo que está haciendo Nayib Bukele gastándose el dinero a manos llenas. Nayib Bukele gasta como un rico sin control. Como él es rico, no le importa que está gastando el dinero de los salvadoreños. Él, como él, ese dinero no es de él no le importa. Él es rico, él no paga impuestos. Los que vamos a pagar esa deuda somos nosotros los salvadoreños, no Nayib Bukele. Nayib Bukele, después que sea presidente, va a quedar más rico. Miren lo que dice este. Nayib Bukele dice, ¿y quién mierda les dijo que gastaran 575 millones en hidroxicloroquina y azitromicina? Y Nayib Bukele dice, ah, caray, yo fui. Él mismo fue el que dio la orden que compraran ese lote de medicina y ahora va a estar reclamando y diciendo que quién fue el que dio la orden y él mismo fue. No, hombre, este Bukele está endeudando el país a manos llenas, gentes. Dice, ven, allí se gasta 575 millones en un medicamento que no funciona contra el COVID-19. Nadie, absolutamente nadie, los bukelianos, hay medicina, se quejan. Nayib compra un vergo, también se quejan. Grandes catas, angora. Aquí todo se rehúsa. Yo digo que esa medicina la usemos para el dengue. Lo que están diciendo los golondrinos, que no, los que criticamos a Bukele nos quejamos porque Nayib Bukele ha comprado medicina. Es que no nos estamos quejando que ha comprado medicina, solo que ese dinero se hubiera invertido mejor en algo que la gente lo esté ocupando. Ahorita no ocupamos esa medicina, no hay remedio para el coronavirus. Lo que ocupamos es que Nayib Bukele le dé de comer a la gente y que los hospitales, que haya hospitales temporales, no que esté construyendo un hospital desde cero, como el hospital que está construyendo el Cisco. ¿Por qué no hizo un hospital temporal como hicieron todos los países? Pero Bukele no, él no, él quería ser cool, quería ser el hospital más cool del mundo. Bueno, aquí les dejo este video, gente.